Vamos a ir a la localidad de Kennedy con la actividad de la Policía Metropolitana de Bogotá porque aprendieron a dos menores de edad que fueron sorprendidos después de haber roto los vidrios de un vehículo taxi que se encontraba parqueado en un parqueado, no, sino detenido en un semáforo en rojo en un sector del de Cayetano Cañizales, que es el sector de la localidad de Kennedy. Estos aprovecharon, rompieron los vidrios del taxi, le quitaron las pertenencias y las autoridades reaccionaron gracias a la acción de la comunidad que los ubicó, les dio las características de estos dos jóvenes y lograron aprenderlos. Precisamente las autoridades hablaron sobre esta captura. Aprovechaban los trancones que se están presentando en ciertos sectores de la ciudad para cometer hurto a los vehículos a través de la modalidad de rompevidrios. En ese momento estamos investigando si quizás estos dos menores aprendidos hacen parte de la organización delincuencial que viene afectando en los últimos días a los residentes de esta localidad. Precaución precisamente para las personas que se encuentran en los trancones, para que no tengan sus pertenencias ni objetos de valor a la vista. Aníbal, me despido, más adelante regresamos con más actividad en la noche y en la madrugada aquí en Bogotá. Claro que sí, Wilder, muchísimas gracias. Nos vemos ya más adelante para que nos cuente un poco más.